Si bien las condiciones del tiempo han estado marcadas por la inestabilidad, con amaneceres de nubes amenazantes y tardes que han bordeado los 30 grados, lo cierto es que la radiación ultravioleta está presente, y lo más importante, con mayor intensidad. Así lo confirma una serie de mediciones realizadas por el investigador y académico de la Universidad de Santiago, Ernesto Grams. Haciendo una comparación entre lo que ocurrió en eh, los años anteriores, o sea, el 2008, 2009, 2010, y comparándolo con este año, este año tenemos más o menos un 10% más de lo que hemos tenido los años, en los años anteriores. Un aumento en el agujero que afecta a la capa de ozono, así como el calentamiento global, son algunas de las causas que pueden incidir en esta alza de la radiación, advierte el académico. Y si ya estos datos resultan preocupantes cuando recién nos encontramos en primavera, el propio investigador prevé que el escenario será de mayor cuidado en los meses de verano. En estos momentos estamos llegando a índice 11. Y normalmente el índice 11 era el máximo que ocurría en Santiago y eso ocurría durante mediados de diciembre, enero. Ahora estamos a principios de noviembre o la primera semana de noviembre y ya tenemos el índice 11, o sea, llegamos antes al máximo. Enrojecimientos, eventuales manchas en la piel. Envejecimiento prematuro y hasta el desarrollo de un cáncer a la piel, en el peor de los casos, son algunos de los riesgos a que se exponen quienes no tomen las medidas de cuidado necesarias. El uso de bloqueador solar, evitar la exposición directa al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, así como el uso de sombreros y beber abundante agua, son parte de las medidas a considerar, las que deben intensificarse en niños, niñas y personas de piel más blanca.